Fernando Cárdenas, secretario local de Salud, aseguró que el dengue es comunitario y domiciliario, por lo que le envía un mensaje a la ciudadanía para que desde casa se haga control al mosquito transmisor de esta enfermedad. En las pilas, en los lavatraperos, en los bebederos de animales, en los floreros, en las botellas, en las llantas. Y a él le gusta la tranquilidad, le gusta la oscuridad. El funcionario manifestó que a la fecha, en lo corrido de 2019, se han registrado 130 casos, 105 más en comparación con el año anterior para este mismo periodo, lo que hace que el municipio haya sido declarado desde el pasado 13 de marzo en alerta epidemiológica. De que habíamos encontrado de que la casuística, digamos, o la estadística de dengue, el país la estaba reportando como una hiperendemia. Y para el caso de Barranca Bermeja también era, y se estaba haciendo ese caso como tal, y se hizo una alerta advirtiéndole a las personas sobre esta situación. Sobre la muerte de una mujer de 68 años por cuenta, al parecer, de dengue en el hospital regional, Cárdenas dice que el Instituto Nacional de Salud será quien tendrá la última palabra sobre el diagnóstico. El hospital debió hacer unas muestras de tejido que van a servir para un estudio posterior para la confirmación final del diagnóstico. Hoy lo que tenemos es una presunción de dengue y por la sintomatología es un tema de dengue grave de acuerdo a lo establecido por la institución hospitalaria. Habrán unos exámenes que se determinarán, se enviarán de acuerdo a los protocolos para el Instituto Nacional de Salud. La Secretaría Local de Salud anuncia que en los próximos días, en algunas comunas identificadas como focos de dengue, iniciarán jornadas de fumigación, teniendo en cuenta que han disminuido las lluvias en Barranca Bermeja. Estos ciclos son vigilados por el Ministerio de Salud.